Y ahora pues tenemos una actualización informativa acerca de accidentes de tránsito que se han registrado en esta madrugada. Ya tenemos el informe de los cuerpos de bomberos municipales departamentales que nos dan a conocer acerca de un percance que se registró en la ruta que conduce de Antigua Guatemala a San Lucas, Zacatepeques. Estamos hablando del kilómetro 33.5, esta ruta de Antigua a San Lucas, Zacatepeques, en donde un accidente de tránsito deja 5 personas heridas y una más fallecida. Así que, repetimos, 5 personas heridas y una más pues que resultó herida, pero posteriormente los bomberos llegaron, trataron de auxiliarla, pero muere en este lugar. Bomberos municipales departamentales trasladan al Hospital Nacional de Antigua a José Miguel Pich, de 15 años, a Marta Rachón, de 20 años, quien tiene 2 meses de gestación, y Rolando Pich, de 18 años, piloto del pick-up con placas P389GLW. Repetimos, placas particulares 389GLW. En el lugar se atendió a Nelson Monterroso González, de 30 años, y Longino Monterroso González, de 28 años. Ambos viajaban en el vehículo con placas particulares 386HGG, y en el lugar quedó fallecido Isidro Pich Vázquez, de 35 años. Ya ha sido identificada la persona entonces que falleció. Se trata de Isidro Pich Vázquez, de 35 años, viajaba en el pick-up. Lamentamos este accidente de tránsito que se registra hoy en horas de la madrugada, según información que nos traslada Mario Upum, del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, y nosotros se lo estamos exponiendo en estos instantes a través de Noticiete. Con esta información, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más noticias.